Me gustaría en primer lugar comenzar agradeciendo la gran respuesta de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, de nuestra ciudad, ante la convocatoria de concentración que ha realizado el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada para mostrar nuestra más firme condena y repulsa ante este nuevo atentado machista que en esta ocasión pues ha cobrado la vida de una víctima, de una vecina de nuestra ciudad. En primer lugar, ayer, en el mismo día de ayer, una vez conocidos los hechos, se suspendieron todos los actos de carácter festivo. Había distintos actos organizados en distintos puntos de la ciudad con motivo de la celebración del carnaval y fueron suspendidos. Esta mañana, reunida la Junta de Portavoces, pues se han acordado también la declaración oficial de 2 días de luto, la condena, por supuesto, de manera mayoritaria de todos los grupos de la Corporación Municipal, de la mayoría de los grupos, la condena del asesinato machista. Se va a leer también el acuerdo tomado en Junta de Portavoces en el próximo Pleno Municipal. Se ha acordado el apoyo por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada a esta concentración, convocando a todos sus empleados y empleadas públicas, y asimismo tendrá lugar también una concentración esta tarde en el acto en condena, en memoria de la vecina de Manuela y en condena de la violencia machista, que tendrá lugar en la plataforma de hombres feministas que estaba convocada para las 7 de la tarde. La Junta de Portavoces, el grupo de Vox, ha manifestado su condena al asesinato, pero no su calificación de machista, entendiendo que no existe el machismo. Desde el mismo día de ayer y que tuvimos conocimiento, el servicio de atención a la víctima de nuestro ayuntamiento se puso a disposición de la familia de la víctima y ha estado acompañándoles tanto en el hospital como en todo el proceso. Estamos a su entera disposición para todo aquello que necesiten. No había ninguna denuncia previa ni ningún indicio conocido de que pudiera existir una relación de violencia. No era usuario de ninguno de los servicios que conforman el Plan Integral contra la Violencia de Género del ayuntamiento.